Bueno, ahora estamos al final de la fase 4 de la práctica, en la que hemos configurado cada uno de los PCs, su máscara IP puesta de enlace, también en los switches para que sean accesibles en remoto. En los routers hemos configurado sus contraseñas, su nombre y las interfaces que tienen eh, con cableadas ahora mismo. ¿vale? Eh, con esto, los routers que han aprendido, pues. Al configurar cada una de estas cuatro, por ejemplo el router, una al configurar estas cuatro eh, puertos, del, puertos o interfaces de comunicación con su IP máscara, él sabe que por este puerto tiene configurada esta red, por este puerto tiene conexión, conectada esta red, por este puerto tiene conectada esta red y por el puerto este de aquí, esta otra red. ¿vale? Lo mismo pasa con los otros dos routers. ¿Qué pasa si yo quiero conectar este con este? Pues como este Router 1 no sabe dónde están estas cuatro redes de aquí, no va a poder conectar con ellas. Ni con esta tampoco. Aquí sí que podría enviar, ¿vale? Pero ya está el 2 también. O sea, yo podría hacer un pin de aquí a aquí y debería funcionar. Voy a hacer un pin desde el 121 hasta el 111. Pin <coughs> 192.168. 1.11. ¿Vale? Puede que de los cuatro pins que hace el primero falle, como es habitual, pues porque no o sea, tiene que aprender Max con el protocolo de RP, pero luego ya el resto funciona. ¿Vale? ¿Podría hacer pin, por ejemplo, a este otro puerto? Al, al, ¿Al puerto sería el 01 de Router 1? Pues también porque lo conoce, ¿vale? Vamos a probarlo. Pero pero en vez de poner pin, voy a poner trace RT. Que esto nos dice por qué router va haciendo atravesando y cada router que atravesa es un salto. Vamos a poner al 100, al 10.0.0.1. Y no nos ha funcionado bien. Como está ese puerto está en el mismo router, no ha atravesado nada. vale ¿Funcionaría hacer al router 2? Pues en principio va a ser que sí, porque este conoce esta red luego si yo hago un pinter de aquí hasta el puerto 10002 el mensaje llegaría hasta el router 2 el problema es que el router 2 no conoce todavía estas redes y cuando tenga que dar la respuesta dirá y a quién respondo no sé a por dónde respondo por este puerto por este puerto o por este o por este no sé porque no sé dónde está esa red así que no respondo vamos a probarlo vale vamos a hacerle al 2 ¿vale? Llega el primer router, ¿vale? El primer router sabe cuál es, pero el segundo router va eh, a empezar a dar problemas, ¿vale? Porque no le llega la respuesta. Y entonces aquí nos va a dar un mensaje de que el destino eh, no, está, no es alcanzable. En este caso pone un request timeout, ¿vale? Que ha, ha acabado, o sea, se ha pasado de tiempo la petición. Control C si queremos abortar un un comando en Windows que no funciona, ¿vale? o sea que se nos ha quedado ahí bloqueado. Vale, lo mismo pasaría con, con esto si yo intento hacer un PIN al, al puerto al PC de 212, pues sería el ping traseruta Bueno, en este caso voy a hacer un ping más, ve a ver, ping 172.16.21.12 pues lo que nos dice es Destination has Unreachable, que significa destino inalcanzable. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque el router 1 todavía no sabe dónde está la red 172.16.21.0. ¿Vale? Para que eso empiece a funcionar, tenemos que configurar en los routers un protocolo de enrutamiento. Un protocolo de enrutamiento, que es pues, un protocolo en el, a través del cual los routers se pasan información de que redes tienen conectadas directamente o indirectamente. Y los demás routers actualizan sus tablas y van aprendiendo dónde, por si dónde, por dónde tienen conectadas estas redes. Si las tienes por aquí o las tienes por aquí. Vale, por ejemplo, el Router 3. Él sabe que tiene conectadas estas cuatro redes directamente. Si activamos un protocolo de enrutamiento en los tres, este le dirá al Router 3, oye, yo tengo conectadas esta red, esta red, esta red y esta red. Y este dirá, ah, guay, bueno, pues de las cuatro que me has dicho, esta yo ya la conocía porque la tenía directamente conectada, pero estas tres no las conocía. Pues me las, apunto, me las apunto en mi tabla y digo, pues mira, para alcanzar a esta red, a esta red, a esta red, ¿por dónde tengo que enviar? Por aquí, porque me va porque el router 1 por aquí le ha dicho que tiene conectadas esas redes. Y el router 2 le informará por este enlace que tiene conectadas a este, a este y a esta y a esta. Este dirá, bueno, esta ya la conocía, la 10.0.1.0 ya la conocía, pero estas dos redes LAN y esta serían no la conocía. Pues me las apunto y, y, y aprenderá que por este puerto tiene esta, esta. Y esta, claro, y de repente dirá: Oye, tú me has dicho que esta red la tengo por aquí, y tú me has dicho que esta red la tengo por aquí. O sea, esta red puede ser alcanzable por aquí y por aquí. Bueno, pues él, dependiendo del protocolo de enrutamiento, tendrá unas métricas para decir a ver si es más rápido llegar a esta red por este enlace o por este enlace, y entonces decidirá quedarse y mejor por este o mejor por este. ¿vale? Así que lo que vamos a hacer es configurar, por ejemplo, en el router 1. <coughs> vamos a configurar el protocolo de enrutamiento ¿vale? primero hay que conectarme vale eh... entro en modo privilegiado me pide la contraseña entro en modo configuración <coughs> y ahora entro en modo proto eh, por configurar un protocolo de enrutamiento ¿vale? bueno pues si dais aquí ayuda de los últimos que tenéis aquí es el comando router que sirve para activar un proceso de enrutamiento o un protocolo de enrutamiento. Router interrogación. ¿Por qué pongo interrogación? Para ver qué posibilidades tengo, ¿vale? Pues puedo configurar cuatro protocolos: BGP, GRP, OSPF y RIP. Nosotros solo vamos a utilizar el RIP, pero que sepáis que hay más protocolos como esos tres que hay, ¿vale? Y todavía hay más de enrutamiento el RIP, entonces veis que he pasado de modo configuración normal a configurar el router. que realmente lo que significa es configurar el protocolo de enrutamiento. ¿Qué comandos puedo utilizar para configurar el router RIP? Pues estos que aparecen aquí. Nosotros vamos a utilizar el primero este de aquí, que es la versión de RIP. En principio hay una versión 1 y una versión 2. La versión 2 es mejor, así que la versión 2. Y luego tenemos aquí el protocolo comando network, que esto sirve para decirle a... Oye, estas redes son las que tengo directamente conectadas y quiero que las propagues a través del protocolo de enrutamiento, a, las propagues a los demás routers, les informes de que yo tengo conectadas estas redes. ¿Vale? Entonces se puede escribir entero network o solamente net. vale Network, eh, estamos con el router 1, pues la 192.168... .0, pero pues el 1.0, punto punto que es una red de clase C, la 2.0, que es de clase C también, privada las dos, y luego la 10.000 cero cero cero. ¿Vale? y la 10.020. Luego veremos que él es muy listo. Dice, oye, si estas dos realmente son subredes de una única red de clase A, que es la 10.0.0. 10 bueno, pues te la voy a resumir, ¿vale? A resumir o... vamos sí. a hacer un resumen de ellas. Con él nos salimos al modo de configuración, perdón, al modo privilegiado para configurar, para ver el running config. Valdría lo mismo haber presionado la combinación de teclas Control Z running ¿Vale? y aquí tenemos no es el router rip la versión 2 y las tres redes ¿Por qué no aparecen las cuatro porque os he dicho esta red la 100 la 10.0.2.0, las ha resumido en una sola vale pues porque él ha detectado que son las de una red de 00 de clase a tengo que configurar lo mismo en los otros dos routers, vale. yo para un momento y ahora continuamos, ¿vale? para no hacer tan largo el... Bueno, ya he terminado de configurar el protocolo de de los otros routers y también le he la configuración. En este todavía no lo habíamos hecho. Acordaros que cuando siempre que cambiéis algo y lo veáis que está bien cambiado, para que no se borre al reiniciar un equipo, pues salvar la configuración en la memoria no volátil, en la NVRAM, con el copiar el running al startup config. ¿vale? Bien, ahora, ¿qué ocurre? Que en este momento los routers empiezan a pasar paquetes entre sí, de qué redes están conectadas directamente utilizando el protocolo RIP, ¿vale? Porque ya tenemos los tres configurados. Pues nada, si queremos ver la tabla de enrutamiento de cada router, pues en, en cada uno de ellos, en modo privilegiado, ponemos su IP route. Este comando nos muestra la tabla de enrutamiento del switch. ¿vale? ¿Y qué nos dice el router 1? Vale, las que tienen C son redes que tienen directamente conectadas. Las que tienen R son, root, lo pone aquí, ¿no ves? C conectadas. R, donde pone R? Por aquí. R, R de RIP, no, no me acuerdo. No lo veo aquí. R RIP, aquí. R significa que las han aprendido a través del protocolo de enrutamiento de RIP. Bueno, pues se sabe que tiene directamente conectada la red 1000. Vale. Esta es la red principal, la red de clase A, que está subneteada a los redes. La 1000 10, barra, barra 30, que es esta, la tiene directamente conectada, también tiene directamente conectada la 1002, que es esta, y sin embargo, la 10010 la ha aprendido porque el R2 o el R3 le han dicho que la tenían conectada, ¿vale? Entonces la ha aprendido a través de RIP. ¿Qué más redes tenía directamente conectadas? pues la 192.168.1.0 y la 2.0, ¿no directamente conectada, 2.0 directamente conectada, vale. Y bueno, lo que dice aquí que son, que realmente tiene sus redes, ¿de dónde sabe el barra 27 y el barra 28 si nosotros no lo hemos puesto en el network? Pues lo sabe de la interfaz, porque sabe que la interfaz esta tiene la barra 27 y esta otra interfaz tiene la barra 28. Y por último, ¿qué redes ha aprendido a través de RIP? Pues ha aprendido esta red resumida, porque como es una red de clase B, la 172.16 y la 172.16, pues él la ha resumido y dice, esta red, la 172.16.0016, la he aprendido por RIP y la tengo conectada por el serial 0.1. ¿Quién es el serial 0.1? Este tiene que ser. ¿Vale? Porque es el más rápido, también lo podría enviar por esto si, estos, si, si si tuvieran distintas velocidad. Imaginaos que esta línea es muy lenta y estas dos son muy rápidas. Pues a lo mejor decide que es mejor enviarlo por aquí que enviarlo por aquí. Pero en el caso, como estas tres líneas las hemos configurado con la misma velocidad, pues la va a enviar por aquí. Es el camino más corto por ahí, 0,1. Y estas dos redes que empiezan por 117, las ha resumido en este. ¿Vale? Las he resumido en este. La, esta red la tengo prendido por RIP y la tengo conectada por el puerto serial 0. ¿Qué es el serial 0 del, de este, del router 1? Pues este. ¿vale? Pasaría lo mismo con las otras. ¿Vale? Ya tengo preparados los comandos para tardar menos. ¿Veis? Ha Algunas las tiene aprendidas, otras las tiene... directamente están conectadas. ¿Qué ocurre? Que ahora debería funcionar... Un pin de aquí a aquí debería funcionar perfectamente. ¿Vale? De aquí a aquí también, entonces vamos a hacer el pin que antes no funcionaba: 172, 16, 21, 12, Que era este de aquí, antes no funcionaba y ahora debería funcionar. Ya lo veis, ya funciona. Pero es que más, o sea, el pin no dice que está funcionando, pero vamos a utilizar el trace route que nos da más información: trace route RT. Vale, en Cisco se escribe enteros trace route, pero en el en CMD solo trace RT. Fijaros, me, me dice que para pasar un comando, de, o un, ejecutar un comando que atraviesa estas redes hasta allí, primero tengo que pasar por la puerta .1 de la 172.31.0, que pero donde estamos en, cuál estamos, en el 121, perdón. Primero pasa por aquí, que es el 122.182.1, ¿vale? Este de aquí. Luego pasa por el router con puerta 1002 10 que es esta. O sea, primero pasa por esta, luego pasa por esta y finalmente llega a nuestro destino, 172.31.12. ¿Vale? O sea que nos ha dicho que ha atravesado dos routers antes de llegar al destino. ¿Vale? Entonces cuando tenemos que ver conectividad entre equipos que están en las redes, también aparte del pin yo utilizaría también toda para ver realmente cuántas redes o cuántos routers atraviesa atraviesa el, la conexión entre, entre los dos equipos. ¿Vale? Podríamos hacer lo mismo con el en vez de ahora, si pongo en vez del 12, pongo el 2, estoy conectándome al switch. ¿vale? ¿Y ¿Por qué me funciona el switch? Si el switch es de capa 3 2, pues porque para configurarlo en remoto, poder trabajar con el remoto, le hemos puesto IP, y le hemos puesto máscara y le hemos puesto puerto de enlace para, para que podamos conectarnos con él. ¿vale? Eh, pues nada más. Eh, aquí está la explicación de todo. Un saludo.